a todos. En este tutorial les quiero enseñar cómo preparo yo las anillas para las manualidades. Primero quiero aclarar que yo no compro las anillas, sino que mis familiares y amigos me ayudan a recopilarlas. Bien, entonces como no son compradas, no vienen preparadas directamente para hacer manualidades. Yo las preparo de la siguiente forma. Para eso yo utilizo estas pinzas o alicates, uno que sea de cortar, puede ser en este modelo o en otro. Y estas que son de doble, que sean estas que tienen la punta curva, porque así nos facilita el trabajo. Las anillas nos puede venir con este trocito, es el que engancha con la lata. Pero también nos puede pasar que se nos salga cuando la anilla de la lata y nos quede así. Entonces voy a empezar por esto. Lo primero que hago es doblar un poco hacia arriba. Y con el alicate o pinza de cortar, quito el trozo. Una vez que he quitado el trozo, no podemos dejarlo así porque está cortante. Utilizo las pinzas de doblar. Lo primero que hago es meter la pinza de esta forma y doblo hacia arriba. Voy haciendo unos giros hacia arriba para que el borde que me queda aquí se doble hacia arriba. Y una vez que está doblado hacia arriba, con la misma pinza lo cojo de esta forma y lo aprieto. Logramos con esto que el borde se doble hacia arriba y ya no nos quede este filo. Obviamente en estas anillas que ya no viene el punto donde está unida con la lata, simplemente vamos a ir metiendo la pinza, doblando hacia arriba el borde y luego terminando de doblarlo de esta forma. Ya nos queda el borde doblado hacia arriba y seguro para hacer nuestras manualidades. Nos sirve para hacer bolsos, pulseras, collares, monederos, etc. Cuando trabajen con esto, les recomiendo que trabajen sobre alguna superficie que luego vayan a quitar, como un papel o algo, ya que estas virutas de aluminio muy finitas que suelen ser peligrosas. Así que les recomiendo que hagan esto en una superficie que puedan luego retirar y tirar directamente, porque si limpiamos con un paño también se podría quedar en el paño estas virutas. Así que pues nada, ahora mismo está absolutamente segura la anilla, como pueden ver ya no hace daño. Y así podemos trabajar con... Bien, espero que este tutorial les haya ayudado y ya nos vemos en el próximo tutorial.